Dímelo, rascabichitos. Acaba de sacarte Ozuna con Bayal. Vaya junte. Ya Ozuna, si no me equivoco, como que dio pistas de que iba a salir un tema con ella. Ozuna ha estado bastante tiempo en España haciendo música, no solo por conciertos y tal, porque de hecho no tuvo conciertos, creo, si no me equivoco, pero estuvo con Jumpy y tal. En Madrid y tal, y pues ha aprovechado para grabar con artistas españoles y tenemos un tema con Bayal, que es una de las artistas aquí de España, yo creo que más se está destacando desde hace ya un par de añitos. El año pasado tuvo un año muy bueno y parece que empieza muy bien el 2024, ¿no? El tema se llama Guay, así que vamos a escucharlo por primera vez, a ver qué tal está. Uy, el oso suena bien, ¿eh? Cuidado con Ozuna. La verdad que Ozuna para mí, desde el año pasado, cambió cositas en su música y me ha vuelto a sonar muy bien Ozuna, ¿eh? Yo creo que Ozuna puede ser que tenga un muy buen año, ¿eh? Si me busca, solo pa' que la despiste. Esta Bayal. No, bro, ha quedado muy bien el contraste de la voz de Bayal con Ozuna, ¿eh? Como rompió en reggaetón y entró Bayal, la verdad que a Bayal le queda muy bien este tipo de ritmos. Y ha quedado muy guapo el coro y, por cierto, el vídeo muy llamativo también, bastante diferente. Nunca he visto un vídeo de reggaetón con este flow. Está guapo, ¿no? Mira, yo sé que flipa, hace tiempo que sé que me tira por el Insta. Sabe que de Italia me manda la pinta. Me tiene estudiado, ya me siguió la pista. Quiere comerme y nosotros más en la lista. Si tú perreas, yo perreo. Si lo que ves te suda y te aprieta. Saloso. ¡Ya, el oso, tú! ¡Partió Ozuna, eh! Hostia, hacía tiempo que no escuchaba a Ozuna así, ¿eh? Coño, Ozuna. Coño, es que en verdad cuando pegó Ozuna, loco, los temas que le hacía eran unos perreos así. Perreo, perreo, perreo. Y después él ha estado mucho tiempo en su carrera sacando reggaetón así como muy pop, muy comercial. Y en verdad a Ozuna le queda el perreo así. Buah, tendría que sacar más temas así, Ozuna, ¿eh? Ella no cae para el seguro y no lo celo. Es quien vaya a la modelo, ella sola rompe la pista. Si cuando prende ella me pide que... Uy, muy guapo el verso, ¿eh? De Ozuna. Se dejó los tacos puestos, yo le puse de revista. Esa combi le queda guay. Está caliente y hasta que flipa. Anda con tres amiguitas. Influencia en la vaquerita. Ella me responde si le... Guau, me está sorprendiendo muchísimo este tema, ¿eh? Coño, qué temazo, Ozuna partió, pero el tema lo partió en dos, ¿eh? Apretó Ozuna, le dio con todo, ¿eh? Guau, ¿quién me iba a decir a mí, coño? Hace, no sé, hace año y medio, por ahí 2 años. En verdad, yo Bayal, la primera vez que escuchaba Bayal, hace años, la verdad, porque Bayal lleva mucho tiempo dándole, lo que pasa que es lo normal, en realidad las cosas se le van dando a los artistas con los años, no es lo normal, aunque a veces pasa que un artista de la nada se haga famoso, ¿no? ¿Quién me iba a decir que Bayal iba a sacar un tema con Ozuna, tío? Con Ozuna, bro. Rompió, como si yo fuera modelo. Un blandito no me pone, me gusta que me detone, que me dé mientras me agarra del pelo. Mira de mí enfocado, hasta que no lo consiga.
No sé quién ha hecho el beat, pero está guapo, ¿eh? Ahora está brutal, ¿eh? ¡Guau! ¿Cómo rompieron, tío? Hostia, este tema yo creo que puede ser que suene, ¿eh? Y bastante, ¿eh? La verdad es que Ozuna, si os fijáis, cuando ha sacado un tema con un español, le ha ido muy bien, ¿eh? Buen tema este, ¿eh? Esto va a sonar, ¿eh? Esto va a sonar, por cierto, muy guapo el vídeo, ¿eh? Y eso que, o sea, literalmente están ahí en una casa, tal, pasado por ahí con un coche que habrán alquilado por ahí, pero está muy guapo, ¿eh? La verdad. Más que otros vídeos que cuestan mucho más dinero hacerlos. Y el tema, no sé, es que tiene un coro muy pegadizo, la pista de reggaetón esa está muy guapa. Me imagino esta canción sonando muchísimo, ¿eh? Vamos a ver. Pues ahí está Guay de Ozuna y Bayalo, una colaboración que está muy guapa. No me lo imaginaba Ozuna con Bayalo y la verdad que ha quedado muy bien el contraste de los flows de ellos dos. Me ha molado el tema está bastante guay, de hecho, nunca mejor dicho. Déjame en comentarios a ti qué te ha parecido, pedazo de rascabicho. Y nada, gente, nos vemos muy pronto. ¡Supu! ¡Chao!